Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles. Teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, economía y temas de actualidad. Hoy estoy con su fundador, Prudencio Bustos Argañarás. Prudencio, bienvenido. Hola, Eduardo, cofundador. Cofundador. Yo quiero hacerles una confesión a mis amigos televidentes. Yo, cuando estoy con Prudencio o con mi hermano mayor Héctor, estoy tranquilo porque cuando yo me equivoco, ellos me corrigen. Yo en el programa me equivoco mil veces, lo miro Prudencio y Prudencio me corrige. Cuando me he quedado solo, no tengo quien me corrija, así que hoy me van a ver más tranquilo que de costumbre. Bueno, ha sido recíproco, porque vos también más de una vez yo he metido la pata y vos me has corregido. Creo que, que, que yo nunca. Estamos a mano. Eh, bueno, Prudencio ha venido porque Prudencio, este, desde el final del año pasado, decidió priorizar el estudio en los archivos de las distintas ciudades del mundo a los programas que lo obligaban a estar en Córdoba todas las semanas. Y ya ha visto su primer fruto, que es el primero de los libros que ha escrito Prudencio sobre Córdoba. Pero no es un libro de historia de Córdoba, de la, de la gente de Córdoba. Es un libro de historia de la urbe, de historia de la ciudad. ¿Por qué no contás, Prudencio, un poco la diferencia que hay entre esta historia que has escrito ahora y las historias que has escrito antes? Claro, en realidad... Como vos bien dices, el, acá el, el sujeto, el protagonista del libro es la ciudad de Córdoba, eh, que le he abordado desde distintos aspectos, porque yo quisiera explicar antes todo esto. Parte, acá se está viendo el título en la pantalla, parte de un plano que es el que está precisamente allí, del año 1802. ¿Dónde estaba ese plano? Bueno, ese plano lo descubrí gracias a un amigo correntino. Lo descubrió él, en realidad, y me lo pasó inmediatamente a mí. ¿Y dónde estaba el y plano? Y ese plano está todavía en Río de Janeiro, en la Biblioteca Nacional de Brasil. El, hace dos años, en enero del 2015, o sea, que van a ser tres en realidad, nos fuimos con mi mujer a Río de Janeiro a, a pasar las vacaciones de verano, aprovechando para ir a la biblioteca y tener en mis manos ese plano. Es un plano precioso. Se puede ver que es un plano realmente muy lindo, acuarelado, eh, y bueno, este, a partir de eso empecé a trabajar sobre todas las instituciones y las cosas que están este, eh, dibujadas y descritas en el plano porque abajo tiene una lista de 34 ítems que están marcados allí. Y a partir de eso he contado un poco la historia de Córdoba a través de esas instituciones o a través de esos edificios o a, a través de esas obras que están señaladas. Perfecto, pero antes de hablar de las instituciones, que como vos bien dices es el sujeto de la obra. Quiero hablar del espíritu del escritor. Vos sos prudencio, y yo eso lo he notado en el primario, en el primario, lo he notado en las este, clases con el hermano Eva Elmiro, vos sos un escritor ilustrado pero divertido. No sé si me explico. En literatura hay dos grandes estilos, los ilustrados y los populares. Los populares le hablan a la mayoría de la gente y son más agradables pero no son profundos y los ilustrados viceversa. Vos Prudencio, son un caso especial, son un tipo muy ilustrado, muy profundo pero a la vez muy ameno. ¿A qué atribuís vos esta rara coincidencia o característica? Bueno, suponiendo que así fuera porque no estoy en condición de evaluarme a mí mismo, pero si fuera así es que lo he buscado. Evidentemente yo me dirijo a la mayoría, me gustaría que la mayoría de la gente leyera mis libros, no solo por una autosatisfacción y halagar eh, mi vanidad, sino porque me interesa que las cosas que yo digo le lleguen a la gente, porque hay un mensaje detrás de eso, hay un mensaje de cariño a la ciudad, hay un mensaje de contenido político en muchos casos, hay, con, hay un mensaje de interpretación histórica que me gusta que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y me he dado cuenta que para llegar a la gente, a la mayoría de la gente, hay que hacer algo más o menos ameno. A pesar de que el tema pueda no ser de en sí mismo ameno o no interesarle a todos, yo creo que se puede escribir de una manera que la gente lo encuentre más fácil de, de incorporar. Eh, la experiencia más interesante que tuve en ese aspecto fue con la única novela que he publicado. Tengo escritas varias, pero he publicado una sola. Esa novela es histórica, es la vida de Luis de Tejeda, vos la has leído. Por cierto que sí. Laberintos y escorpiones. Y esa novela, yo la escribí la primera vez, mi primer ensayo literario propiamente dicho, todavía con el, con el traje de, de historiador, es decir, una novela muy fría. Y un amigo muy querido que ya no está, Julio Torres, se nos ha ido, cuando la leyó me dijo, la novela tiene un contenido bárbaro, pero se van a aburrir los lectores, es un plomo. Bueno, yo me enojé con él y digo, "Vos crees que soy el único que escribe bien." Y esas cosas que uno reacciona a veces tempestivamente. Pero me puse a pensar y tenía razón. Entonces la reescribí en un lenguaje que fuera accesible a cualquiera, que lo entendiera a todo el mundo y que le pudiera resultar en la medida de lo posible agradable. Es decir, te esforzaste me para esforcé. llegar a tener esta sí. condición que yo sí, he explicado. Sí sí. sí, sí, mi tendencia en historia por lo menos es escribir en términos muy académicos. Entonces eh, eh, trato de salir, un... no, 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 no perder lo académico en cuanto al rigor de las afirmaciones que hago y todo eso, ¿no? pero sí escribirlo en un lenguaje un poco más accesible. Bueno, vamos a las instituciones. La primera institución, por cierto, que se observa en el libro, es la plaza principal con la catedral y el cabildo. Sí. Fijadas por el fundador, por supuesto, Así es. en el plano. Sí. ¿Por qué no me hablas de ese concepto? Sí, lo primero que te querría decir es que un poco el, el libro en general este, toma estos puntos, pero lo primero es que yo hablo de los planos los planos antiguos, es decir, comparo esto con los anteriores y con los posteriores, entre ellos el que vos mencionas que es el más antiguo, de la traza de 1577. Después hablo del de, este, plano este, el autor, porque descubro quién es el que lo hizo, por más que no lo firmó hablo un poquito de él también, quién era este señor, que es un napolitano. Eh, no, perdón, el autor es un, no, un español, eh, que, que fue, el, el, diríamos hoy, el ministro de Obras Públicas del gobernador Sobremonte, el Sobremonte. Y después empiezo con, con los, las, las, partes, las partes que están señaladas. Y una de esas, como dices vos, es la Plaza Mayor. Claro, la Plaza Mayor era... No, no era capricho del fundador ni ningún. De ¿Eso ningún viene de los romanos o es español? Viene más bien de los griegos. De los griegos. Los griegos el establecen, Agolar. claro. Este, Hipódamos establece, lo que se llama el, 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 el código hipodámico, que es el código de, que establece que las, las ciudades deben ser una cuadrícula. Y los cruces, las calles deben cruzarse en rectángulo, como las tenemos casi todos nosotros actualmente. A Por diferencia eso, de las ciudades medievales que eran un caracol. Eran un caracol y a veces convergentes en general, ¿no es cierto? Bueno, Felipe II, muy poquito antes que se funde Córdoba, en abril de 1573, dicta una real cédula que se llama las Ordenanzas de población, o ordenanza, Ordenanzas del Bosque de Segovia, porque ahí las escribió. Y ahí dice cómo deben ser las ciudades. Cabrera no puede haberlas conocido porque no había tiempo que de abril a julio llegara este, a sus manos. Pero ¿Cuánto, si no, ¿Cuánto demoraba un barco en llegar? Y el barco y y después, solo demoraba tres meses este, y después cruzar al Perú o no sé. Imagínate que era imposible, ¿no? Le podía haber llegado. Este, sin embargo, lo hizo bastante parecido. Decía, por ejemplo, que la Plaza Mayor tenía que tener dos manzanas. En este caso es una sola. Pero eh, que tenían que estar los edificios principales, edificios civiles y eclesiásticos, en, una de la, de, en uno de los costados de la plaza, y después hubo este, una serie de disposiciones magno, viene el caso de decirlas ahora, que va, la mayor parte de ellas, aún cuando no conocía estas ordenanzas, Cabrera las cumplió. Pero hay toda una historia detrás de eso, que es la prisión y la muerte de Cabrera en manos de su sucesor, la ruptura del plan original que, que hizo dibujar Cabrera. ¿Por qué? Porque ahí estaban los, estaban los nombres de los propietarios de Casa Solar que él había adjudicado. Y obviamente ha habido cambios. Había, claro. Si no, claro. no, no lo hubieran Exacto. roto. Exacto. En los años que pasaron, 1500, en los cuatro años, los títulos de propiedad este, eran un problema, porque muchos de ellos se habían ido, habían venido otros nuevos. Entonces le manda a Abreu de Figueroa, a don Lorenzo Suárez de Figueroa, que era el teniente de, de la gobernación, que haga una traza nueva. Y esa es la más vieja, la de mi Bueno, sí. déjame hacer un, un, una acotación antes de seguir con las instituciones. Una concepción tuya, Prudencio, que yo creo que es tuya, que es una concepción centrípeta uh -huh. de, de, de la relación de la persona con su medio geográfico. Vos sos, por lo menos yo, te lo, lo he aprendido de vos, una persona que ha diseñado la idea de que vos sos vecino de la ciudad de Córdoba y eso luego te convierte en provinciano de la provincia de Córdoba y luego en argentino de la nación argentina. Es decir, vos sos argentino porque sos vecino de Córdoba, no al revés como la mayoría de la gente lo dice. Es decir, la cosa viene de la ciudad a la provincia y a la nación y no viceversa. ¿De dónde sí. sacaste ese concepto? Porque yo creo que eh, los afectos van de lo, de lo particular a lo general. Es decir, cuando el chico nace, lo primero que conoce es su dormitorio, su casa, su barrio, su ciudad o su pueblo y luego hace la abstracción, porque el concepto de provincia y de país son abstracciones. ¿Cuál es el primer órgano que tiene relación al niño? El, el, el seno de la madre, por supuesto. De ahí viene el, la, la, gran, la, el, el, la gran simpatía que tenemos nosotros a este órgano. Seguramente que sí, tiene mucho que ver con eso. Pero este, lo cierto es que yo creo que en todos los órdenes el afecto va de lo particular a lo general. Entonces, si yo primero conocí mi ciudad... Y primero me sentí partícipe de ella, me identifiqué con ella. Después, cuando entiendo el concepto de país, que mi ciudad está en una provincia externa, entonces incorporo los otros, las otras abstracciones como son provincia y país. Y, y yo creo que, este, además, históricamente, la, la, las ciudades fueron antes que la nación. La nación nació en, 1570, en 1853, o si querés, en 1816 como Estado soberano. Pero antes de eso hubo 250 años en que éramos cordobeses. Nuestros antepasados eran cordobeses. Te... El inmigrante lo ve distinto, porque llega ya a un país consolidado, entonces ya tiene el concepto. Primero llega adulto. Claro, y llega al país. Y, y llega a un país consolidado y ya entiende lo que es un país. O sea que se instala acá o pero después aparece el afecto al lugar donde se instaló y sus hijos, por supuesto. Pero él llegó al país, a la Argentina, no a, a, a una ciudad especial. ¿Quién te generó este profundo amor a la ciudad de Córdoba que vos tenés? No te sabría de Porque decir. Porque yo, por ejemplo, no lo tengo. Lo adquirí de grande. Y quizás lo adquirí gracias a vos. Bueno, tu padre no era cordobés. Mi padre no era claro, cordobés. posiblemente tu padre no tenía el mismo sentimiento que tenemos los que hemos nacido aquí. A pesar de que tu padre yo creo que quería Córdoba y era... Este, y y ha sido por Córdoba un hombre valioso, para Córdoba un hombre valioso. Este, pero en mi caso, supongo que lo he recibido de mis padres, con toda seguridad, y de mis tías. Seguro. Había una tía mía, María Elena, que eh, eh, adoraba Córdoba, si era una cordobesa de alma, y además me contaba muchas historias de Córdoba, que estaba vinculada con historias familiares, etcétera. Pero posiblemente eso haya influido para que yo quiera mi ciudad. Bueno, sigamos con las instituciones, Prudencio. Hay una institución que muy poca gente visualiza, pero que es fundamental para la radicación, que es. El servicio de agua potable que vos le dedicás varios capítulos hasta por lo menos no sé si varios capítulos, pero mucha mu, mucha tinta has puesto en esta institución. Sí, 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 yo, por supuesto, vos lo has dicho claramente, para fundar una ciudad hay que tiene que haber agua. Donde no hay agua no hay vida humana, ni, un, ni animal, ni 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 zoológica, ni fitológica, ¿no? ni, ni ni vegetal. Entonces, eh, es importantísimo. Y nosotros tenemos un río pobre pero sin embargo gracias a ese río pobre y a lo que hemos hecho para que nos, la, la poca agua que nos llega la aprovechemos más sí que etcétera eso ha hecho que Córdoba tenga mucho que ver su vinculación con el agua Córdoba ha vivido con el agua una relación muy eh, estrecha y además muy cambiante de porque, poca y de demasiada claro, pasaba de la angustia de la sequía a la tragedia de las inundaciones entonces la vida de Córdoba estado muy marcada por el agua y por qué por qué agua por el, su río el suquía por la cañada, este arroyuelo que no existía porque no tenía curso y el hombre lo fue haciendo porque las inundaciones eran brutales, el aguaducho de San Francisco que ya nadie lo conoce pero que dio mucho que hablar, y luego la provisión de esa agua, es decir, la construcción de acequias para que el agua llegara a la casa de los vecinos o por lo menos a una fuente en la plaza donde la gente pobre que no podía recibir el agua en su casa tuviera donde ir a buscarla y no tener que ir hasta el río. Bien, último tema del primer bloque, no lo puedo dejar. Perdón, pero en este tema una cosita sí, más. Sí, sí, perdón. En este plano tiene esta particularidad. El plano lo hace este ministro de Obras Públicas de Sobremonte, que construye a pedido de Sobremonte el primer sistema de distribución de agua de agua potable subterráneo que hubo en Sudamérica. Y con a presión, tengo entendido. Sí, claro, porque además alimentaba dos fuentes, una que estaba en la esquina de Beresalfi y Caseros, la fuente de la medalla, y otra en el centro de la plaza fundacional, es decir, la Plaza Mayor o San Martín hoy. Por supuesto, la presión suficiente para que subiera y, y, y brotara el agua. Bueno, Esa, eso está dibujado en el plano, el trayecto de la, del agua. Muy interesante. Cualquiera. Último tema del primer bloque que no puedo dejar pasar, Provencio. Dime. La manzana jesuítica. Sí. La manzana jesuítica está adosada a la impronta de Córdoba. Sí, sí, sí. sí. Alguna vez este, un ministro de Educación de la Nación dijo Córdoba es su universidad y su universidad es Córdoba. Y bueno, su universidad es la manzana jesuítica y es también la compañía de Jesús, porque es la que hizo la, la universidad y el Montserrat, que también fue este, hijo de ellas. Es decir, esa es la manzana. Y, a ver, lo voy a decir claramente y me pueden decir que hay subjetividad y no lo voy a negar, pero es. Ahí están los monumentos históricos más importantes de la República Argentina. Y no lo dice un argentino ni un cordobés, lo dice la UNESCO. Los únicos este, bienes hechos por la mano del hombre, declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO en nuestro país, son las manzanas jesuíticas y las estancias jesuíticas. No hay otro. No hay otro. Los demás son las cataratas del Iguazú, etcétera, pero no son, son naturales. Bien, Prudencio, se nos terminó el primer bloque. Hacemos un pequeño corte y pasamos al segundo. Perfecto. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Wulton, líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 03-51-426-7700. Estamos en el segundo bloque de la entrevista con Prudencio Bustos Arañaz, el fundador de este programa. Y antes de hablar de lo que quiero hablar, quiero hablar de otra cosa. <laughs> Prudencio presenta su libro titulado Córdoba a comienzos del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX este jueves sí. 28. 28 de septiembre a las 19 horas en la sede del centro del Jockey Club de Córdoba en el primer piso. Es, así, es abierta la invitación. La invitación no requiere... es abierta, puede ir el que quiera, no hace falta inscribirse y es gratuita. Y va a ser una conferencia tan interesante como todas las conferencias de Prudencio. Bueno. Va a ser, no, estás omitiendo una cosa. Va a haber un presentador, que es además un presentador de lujo, que se llama Eduardo Iván Padilla José Luis Muro diría, <laughs> va a haber presentadores de fuste. <laughs> Eh, Prudencio, quiero hablar un poco de Prudencio Bustos Argañaras Me voy entonces No, Prudencio me dijo, ¿por qué no hablamos del general Bustos? Y yo le dije, no, no quiero hablar de Bustos, sino de Bustos Prudencio, vos sos historiador sí. Y sos un historiador con una impronta literaria especial, como he explicado Pero además de eso, vos tenés, sos el continuador de un eje histórico, en mi opinión Vos me vas a decir, no, hay muy mucho como yo soy en este momento el conductor, doy mi opinión. Monseñor Pablo Cabrera, Enrique Martínez Paz, Carlos Luque Colombres, Prudencio Bustos Algañarás, tienen en mi opinión una línea histórica cordobesa proyectada al país especial. Y vos formás parte de este grupo. Bueno, la verdad que eso me, me llena de orgullo que pienses eso, porque la verdad que las tres personas que has nombrado... Son tres historiadores a quienes admiro y han sido realmente grandes historiadores de Córdoba, de manera que si yo pudiera estar integrando con ellos un cuarteto, pero este salto de felicidad me sentiría muy halagado. ¿Vos crees que un poco la concepción histórica que vos tienes ¿Se la debes a Carlos Luque? Sin duda, sin duda alguna. Pero por supuesto, Carlos Luque para mí ha sido una guía en todo lo que es historia. Y además, el, el, no en forma directa porque no los he tratado personalmente, los que vos has mencionado a través de sus libros, por supuesto. Y otros más también. Yo te este, rescataría, por ejemplo, a Pablo Julio Rodríguez, este, rescataría a personajes que realmente han hecho por Córdoba mucho aporte por el conocimiento de la historia de Córdoba. Bueno, esta este, vocación histórica tuya va muy plasmada con la vocación de escritor, porque vos empezaste a escribir historia o no fue así. Ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas cuántos libros has escrito. Este es el décimo séptimo. El décimo séptimo libro. Sí, sí, sí. Y sí, la mayoría de mis libros han sido sobre temas históricos, sí, sí, la gran mayoría. Eh, ya te digo, la única novela que publiqué ha, ha sido Laberintes de Escorpiones, no ha habido otra hasta ahora. Tengo pensado bueno, algún día publicar otra, pero me ¿Has, gusta mucho. ¿Has escrito ensayos literarios? Sí, pero este, sobre todo de historia. Sí, historia. Sobre todo historia. Eh, He sido mi amante toda la vida. Es decir, hay una, hay una simbiosis, digamos, entre el historiador y el escritor. Es sí, la misma persona. <laughs> ¿A vos escribir te da satisfacción o sufrís escribiendo? No, no, la disfruto enormemente, enormemente. Y hoy que estoy jubilado y no tengo otras actividades y me dedico, eh, te diría, casi full time, pues bueno, hago mil cosas más, pero me refiero a la actividad este, importante que desarrollo es esa, la disfruto enormemente. Vos sabés que te hago esa pregunta porque yo tengo dos etapas como poeta. En la primera etapa de poeta juvenil yo sufría haciendo versos, por eso dejé durante muchos años. ¿Por qué sufrías? Sufría, me cost... era un trabajo emocional muy grande hacer un verso uh -huh. y ahora es un placer hacer un verso. ¿Será que hemos madurado y ahora sabemos disfrutar los placeres mejor que antes? Y yo varias veces te, te, te he reclamado que hayas dejado de escribir. Me acuerdo que en la época en que no escribía te decía a menudo que, ¿por qué no lo hacías? Porque sos un excelente poeta. Sí, la gente anda buscando en su vida otros horizontes hasta que se da cuenta que los horizontes... Verdaderos los tiene al lado. Claro, lo que pasa es que antes estábamos urgidos por necesidades, ¿no es cierto? Había que llevar la comida al hogar y alimentar a los hijos. Bueno, quiero avanzar, pero no puedo dejar sobre este tópico de decir la concepción tuya de que el centralismo de Buenos Aires, que hasta el día de hoy continúa, ha deformado el desarrollo de la Argentina. Y vos sos una de las personas que en cada uno de sus libros y en cada uno de sus artículos se encargó de explicar este tema. Sí, me viene bien que lo digas para hacer una aclaración. De, hay gente que piensa que yo tengo una animadversión o una antipatía por Buenos Aires y, o por los porteños. ¿Cómo se puede tener antipatía por una ciudad? La ciudad no, no es un ser, que puedes querer o no, para decir, puedes tener afecto de, de pertenecer a un terruño, pero no pasa de ahí y menos con los porteños tengo primos hermanos a los que quiero muchísimo y amigos muy queridos que viven allí o sea que no hay nada de eso yo tengo realmente un profundo rechazo al centralismo porque creo como has dicho vos muy bien que el centralismo ha marcado la Argentina desde nuestra independencia o desde antes de la Revolución de mayo, la ha marcado en un puja que todavía está presente entre el centralismo y la, el deseo de todas las demás provincias de organizarse en igualdad de condiciones. Y lamentablemente no lo hemos logrado. Pero mucho más que por lo que han hecho los porteños en favor de ese centralismo que los beneficia, por lo que hemos renunciado a hacer los que vivimos fuera de Buenos Aires, por no haber tenido la fuerza que tuvieron otros en otras épocas, no digo de salir a pelear con Lanza y, con, y con, con Tercerola como antes, sino salir a defender, ir a defender en el Congreso a nuestras provincias, no a una puja distributiva, sino a organizar un país sobre la base de un sistema realmente equitativo, la constitución de 1854 que impulsó tu antepasado, eh, justo José de Urquiza. Exacto. Eh, pasemos a otro tópico que es un tópico que Prudencio no quiere hablar, pero yo soy el dueño del programa ahora, así que voy a hablar. Prudencio Bustos Argañarás, funcionario. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque Prudencio es un ejemplo de la diferencia que hay en el resultado de elegir un funcionario a una persona capaz a los más capaces que uno tiene en ese tema, o elegir un funcionario porque forma parte del partido o del bloque del partido, o porque forma parte de la familia. ¿Por qué digo esto? En Córdoba hoy hay un polo de desarrollo turístico que se llama Barrio Güemes. Barrio Güemes en este momento tiene un impronte especial, hay una serie de, de, de negocios de antigüedades. Hay una serie de restaurantes y de bares con una eh, característica que ha hecho que la gente que viene a Córdoba vaya a ver varios güemes y hay además un foro de artesanos. Eso fue idea de Prudencio Bustos Argañarás cuando lo nombraron subsecretario de Cultura. Visualizó eso, ejecutó eso, desarrolló eso y le dio a Córdoba un cambio que antes, sobre una, un hecho que antes no tenía y que ahora sí tiene. ¿Por qué no explicás cómo te surge la idea, Prudencio? Eh, sí, yo me inspiré en lo que, lo que tiene París en Montmartre, que es la Place de Tertre, que es un lugar donde se reúnen artistas y artesanos en una plaza, en una plaza muy linda de la colina de Montmartre. Y justo cuando asumí como subsecretario de Cultura, se estaban demoliendo las casas que había hecho construir el intendente Rebol a comienzos del siglo XX en lo que hoy es el, el Paseo de las Artes, ¿no es cierto? Esa media manzana, el pasaje Rebol, la Prida, la Cañada y Belgrano. Y entonces. Hablé con el intendente, que era Gabriel Olmedo, un hombre realmente muy abierto, de una mente amplia, y le dije: ¿Por qué no frenamos eso y aprovechamos? Esas casas tienen un valor simbólico, un valor arquitectónico y además el lugar es ideal para hacer esto. Y enseguida se enganchó, y además el otro que se enganchó fue Miguel Ángel Roca, que era secretario de Obras Públicas. y dijo: Yo voy a diseñar la plaza y el, de todos los espacios que están allí, lo diseñó, y bueno, empezó a hacer esto, y, y soñamos con que iba a ser alguna vez lo, una cosa parecida a lo que es. Yo ya había perdido las esperanzas, pero desde de hace unos años he empezado realmente a surgir esto que era precisamente lo que nosotros imaginábamos que debía ser. Bueno, me dice Fede que se nos acabó el tiempo, no he podido hablar de prudencia político, diputado y dos veces diputado. Una. Una y dos veces senador. Tres, tres veces senador provincial y la lucha de Prudencio contra la corrupción en su provincia que lo llevó a enfrentarse con el poder y perder su lugar en el partido. Será entonces para otra entrevista, Prudencio, quizás cuando presentes el próximo libro o el día que quieras venir. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.